Histología del hígado. Vamos a tratar de explicar de forma sencilla, resumida y de forma didáctica la histología del hígado. Tenemos el hígado, haremos una biopsia percutánea, tenemos la muestra, ampliamos la imagen y vemos que en la biopsia hepática tenemos estas estructuras poligonales, varias estructuras poligonales. A cada una de estas estructuras poligonales se le llama lobulillo hepático. Tomamos una muestra, lo ampliamos y vemos que esta estructura hepática, este lobulillo hepático, presenta estas caras. En total, característicamente, un lobulillo hepático presenta seis caras, es decir, es un polígono hexágono. Y cada una de estas caras, o en cada una de estas caras, se encuentran estos tabiques interlobulillares. Es decir, las caras del hexágono son tabiques interlobulillares. Tabiques que está formado por tejido conjuntivo que separa un lobulillo hepático de otro lobulillo hepático. A su vez, en cada esquina de un lobulillo hepático se encuentran los espacios porta. Tenemos un espacio porta. Tenemos en total seis espacios porta. Y en el centro del lobulillo hepático tenemos la vena centrolobulillar. Entonces, el lobulillo hepático característicamente es un polígono hexágono que presenta seis caras, que presenta seis tabiques interlobulillares, que presenta seis espacios porta y al medio de todo este polígono presenta una vena centrolobulillar. En un esquema tenemos lo mismo, es un polígono hexágono, presenta tabiques interlobulillares que separa de otros lobulillos hepáticos. Tenemos un espacio porta en cada esquina, en total tendremos seis, y tenemos al medio del lobulillo hepático una vena centrolobulillar. El hígado, biopsia, distintos lobulillos hepáticos, un lobulillo hepático, su espacio porta, su vena centrolobulillar, otro espacio porta, un tabique interlobulillar. Lobulillo hepático. Componentes del lobulillo hepático. Tenemos una trabécula o trabécula de hepatocitos. Tenemos espacio porta, sinusoides hepáticos, vena centrolobulillar, canalículos biliares y espacio de Diss. Veamos uno por uno. Trabécula de hepatocitos. El lobulillo hepático. Esta placa, estos cordones de hepatocitos, esta fila de hepatocitos, a esto se le llama trabécula de hepatocitos. En otra imagen, esta sería una trabécula de hepatocitos o una placa de hepatocitos también. Delimitemos uno. Entre las líneas amarillas está una trabécula de hepatocitos, una fila de hepatocitos llamados por otros, una placa de hepatocitos o un cordón de hepatocitos. Igual, una placa, cordón de hepatocitos, trabécula de hepatocitos. También delimitamos acá un cordón, una placa, trabécula de hepatocitos. El siguiente será, la siguiente parte del lóbulo hepático será el espacio porta, que ya sabemos que está en cada esquina del lóbulo hepático. Siguiente será sinusoide hepático y el cuarto será la vena centrolobulillar, que sabemos también qué es esto. Pero un sinusoide hepático, ¿qué es un sinusoide hepático? Para entenderlo mejor, vamos a hablar previamente de la vascularización hepática. Tenemos la aorta, aorta torácica, aorta abdominal. Ampliamos un poquito la imagen y vemos que de la aorta abdominal nacen tres ramas importantes para nosotros: el tronco celíaco,
la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Estos vasos van a dar origen a la circulación esplácnica. ¿Y qué es la circulación esplácnica? La circulación esplácnica está formado por el flujo sanguíneo del tubo digestivo abdominal, es decir, del estómago, intestino delgado, intestino grueso, más el correspondiente al flujo sanguíneo del bazo, páncreas y del hígado. Entonces, toda la sangre de estos tres vasos, es decir, toda la sangre de la circulación esplácnica, atraviesa todos estos órganos. Forman los capilares, se forman las vénulas, posteriormente se forman las tres grandes venas del abdomen, que es la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior, la vena esplénica, y el conglomerado de estos tres va a formar la vena porta. Esta vena porta ingresa al hígado y del hígado sale hacia la vena cava. Todo este flujo sanguíneo es la circulación esplácnica. Entonces, entendido eso, volvamos a la vascularización hepática. Ya entendimos que es la circulación esplácnica. Ahora volvamos a la vascularización hepática. Por el hígado o al hígado ingresa la vena porta junto con la arteria hepática. La arteria hepática, como vemos acá, es una rama del tronco celíaco. Juntos ingresan al hígado y juntos se dividen en vasos cada vez más y más pequeños hasta finalmente llegar al espacio porta. Ya sabemos que es el espacio porta. Hasta ahí llegan juntos las ramas de la vena porta y las ramas de la arteria hepática. Es decir, el hígado es un órgano donde una vena y una arteria se dividen juntos. Es lo opuesto a lo que comúnmente ocurre. Entonces, ahí está el espacio porta. Ahí tenemos la imagen. El lóbulo hepático. El esquema que vamos a utilizar, el espacio porta, y en el esquema, el espacio porta. Seis espacios portas. Ampliamos un poco la imagen para entenderlo mejor. Y ahí tenemos el espacio porta. Entonces, la sangre llega tanto a la vena porta como a la arteria hepática. Una vez ahí, la sangre fluye a estos capilares. Y a través de sus capilares la sangre llega a la vena centrolobulillar. Estos capilares son los sinusoides hepáticos. Estando en la vena centrolobulillar, la sangre fluye hacia vasos cada vez más y más grandes hasta finalmente formar la vena hepática. Entonces, tenemos el lobulillo hepático. Tenemos el espacio porta donde llega la sangre, deja la sangre en los sinusoides, llega la sangre a la vena centrolobulillar, luego va a dejar la sangre a la vena hepática y a través de la vena hepática va a dejar la sangre en la vena cava inferior. Entendido la vascularización hepática, continuamos con las partes o los componentes del lóbulo hepático. Ya hablamos de las trabéculas de hepatocitos. Demos algunos datos más del espacio porta. Ya sabemos que es el espacio porta. Pero debemos saber que el espacio porta tiene tres componentes. Una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Juntos forman la tríada portal. Ahí tenemos la tríada portal. El otro componente del lóbulo hepático serán los sinusoides hepáticos. Es el sinusoide hepático, ¿no? Para dar algunos datos más del sinusoide hepático, tomamos esta imagen. Tenemos acá los sinusoides hepáticos. Este es un sinusoide hepático. Para entenderlo mejor, ampliamos un... O para dar algunos datos más, ampliamos un poquito la imagen.
empleamos un poquito más, hacemos un corte, lo proyectamos acá y acá tenemos los sinusoides hepáticos, como pueden ver, estos sinusoides son capilares que están rodeados por células endoteliales. Estas células endoteliales presentan orificios, presentan fenestras, es decir, son células fenestradas. Dentro del sinusoide hepático podemos encontrar estos macrófagos, que en caso del hígado son las células de Kupffer. Siguiente componente del lóbulo hepático tenemos la vena centrolobulillar. Vena centrolobulillar, espacio porta, sinusoide, vena centrolobulillar, luego termina en la vena hepática y a través de esta llega a la vena cava inferior. Siguiente componente sería los canalículos biliares. Ahí tenemos los canalículos biliares. Ahí también vemos qué característica tienen los canalículos biliares. Los canalículos biliares tienen la característica de que no poseen células que recubran este canal. Es decir, este canalículo biliar está formado por la superposición de dos hepatocitos. Este hepatocito tiene un canal, tiene un semicanal. Y este hepatocito de acá abajo tiene otro semicanal. Si se juntan los dos, forman un canal, el canalículo biliar, que no tiene células propias. Hacemos un corte, desdoblamos y ahí podemos ver una célula, esta de acá, otra célula, esta de acá. Se superponen y ambos forman un canalículo biliar que no presenta células propias en este canal, sino es por la superposición de dos hepatocitos. Característica, recordemos que la sangre fluye de la periferia al centro. En cambio, la bilis fluye del centro hacia la periferia, es decir, hacia el conducto biliar. Entonces, hemos visto todos los componentes en este esquema. Veamos ahora en esta biopsia. Trabéculas y vemos espacio porta, sinusoide hepático, vena centrolobulillar y los canalículos biliares. Nos faltaría solo un componente del lóbulo hepático, el espacio de Diss. ¿Qué es el espacio de Diss? Tenemos esta imagen, proyectamos, este hepatocito sería el de acá encima, este canalículo biliar sería este de acá, este hepatocito sería acá y el sinusoide que vendría a ser este. Pero vean que entre el hepatocito y el sinusoide hay un espacio. A ese espacio se le llama el espacio de Diss. En este espacio de Diss, a su vez, existen o están las células de Ito, células que almacenan vitamina A y también pueden almacenar lípidos. Cuando se produce una agresión sobre el hepatocito o sobre el lobulillo hepático, es decir, sobre el hígado, estas células de Ito se pueden transformar en fibroblastos, en células estrelladas, que tiene la característica de producir colágeno. Entonces, eso o ese espacio es llamado espacio de Diss.